Primer barranco en La Reunión. Totalmente acuático, sería muy divertido si sus aguas bravas no exigiesen una atención constante. Pero para nosotros es algo más que otro barranco. Hemos descendido todos los barrancos equipados de Gran Canaria. Hemos sentido la fuerza del agua en los barrancos de la Sierra de Guara. Pero esto es La Reunión. Solo su nombre impone respeto. El Bragus es nuestra prueba de fuego. Hoy sabremos si estamos preparados para enfrentarnos al Tour de France. Oye, haz el favor de no grabar esas cosas, coño. Nos ponemos la ropa de faena e iniciamos por fin nuestra aventura. A veces, las cosas que parecen fáciles no lo son tanto. La fuerza del agua siempre engaña. Cada paso requiere esfuerzo, control y sobre todo no confiar. Cualquier error se paga. Es una maniobra comprometida, pero la teoría de lo que hay que hacer está clara. ¡Jesús! Trapelar hasta la mitad de la cascada. Arrimarse a la pared para coger impulso. Y saltar soltando la cuerda hacia la cascada, para alejarse lo más posible de la pared, donde se forma lo peor del remolino. Pero a veces nos olvidamos de la teoría y entonces puede pasar cualquier cosa. Okay.
Al final se salvó la situación y todo quedó en un susto. Salimos a la carretera, aprovechamos para comer algo y seguimos. Ahora toca el rappel del puente, por el que volveremos al fondo del barranco. A veces, detrás de un inocente tobogán, se esconde un remolino lavador, que incluso con poca agua te puede dar un susto. Chus dice que las lavadoras no lo dan ni en casa,
así que prefiere saltar. Y este fue nuestro primer barranco en La Reunión.